Y la cinta que ya pasé ya per les sales de cine amb la Concha d'Orda Vall del Bras es la historia gallega de sororitat o corno. Amb Janet Novas, bailarina, coreógrafa, como protagonista, que debuta en el cine sent María, un personaje muy físico que prepara a conciencia. Y para mí pues fue muy bonito porque realmente lo que hacía era un estudio de los cuerpos, ¿no? El cuerpo de las mariscadoras, de cómo anclaban, las enraizaban con las piernas en la tierra, directamente se hundían, ¿no? Entonces también hacía muchas conexiones con el trabajo que yo hago. Vull trasllada a estos profesionales de la danza com comunica les emocions a partir del treball amb el cos, una tècnica que estudia fa anys, per la qual Jayone Camborda la busca i que ara s'ha expandit amb el Premi a Sant Sebastià. Creo que me ha venido y que es muy coherente con mi trabajo, creo que cierra también un ciclo. Es como que me reafirma mucho en lo que yo creo, ¿no? Que es en el poder del cuerpo, en volver al cuerpo, y creo que la película propone eso. Entonces poder hacer un personaje ya con esa fuerza, y por encima que se ha premiado la película, ¿no? Que le da mucho sentido a mi obra. Un triomf d'una direcció en perspectiva de gènere, de la normalització d'una llengua cooficial per a contar històries i de l'encert de posar en el centre la coreografia estudiada de Janet.